Bienvenidos, soy Tonion y hoy vamos a probar Aloft, un juego que por lo que habéis podido ver en este vídeo de entrada encaja bastante bien en el canal. Tenemos construcción, tenemos algo que parece automatización y el juego va de construir nuestra base en una balsa, entre comillas, que es una isla flotante. Tenemos como islas flotantes de diferentes tamaños con sus arbolitos y todo y parece que podemos construir nuestra base en ella y además hacer que esa isla navegue, porque se ha visto cómo le pones velas y tienes una especie de timón, como si fuera un barco, y la isla va por ahí navegando. Es muy curioso, aparte de esta especie de tormenta eterna, según la sinopsis hay una tormenta eterna, que es lo que estamos viendo aquí arriba a la derecha. No sé, tiene buena pinta. Vamos a probarlo. Es la demo. Salió hace poco la demo con algunas cosas añadidas. Pero la parte mala de este juego es que sale en 2024. Estamos probando, como dice por aquí arriba, la pre-alfa. No sé cómo algo puede ser anterior a la alfa, pero bueno, pre-alfa. Así que nos vamos a encontrar de todo. También los gráficos no los he tocado, salen por defecto y ya aquí arriba pone 14 FPS. Hay 14, 40 FPS. Algo no pinta bien, pero bueno, lo iremos arreglando por el camino. Vamos para adentro. New Update. Storage Container. Navigation Tools. Por cierto, solo está en inglés y en francés, así que se ha quedado en inglés. Piezas de construcción, sonidos dinámicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dame más, dame más. Efectos de partículas. Todo esto está en la demo ya, está bien. Opción de movimiento de cámara. Esta me interesa porque suele marearme. Y puede jugar versiones más viejas. No, no, quiero la más moderna. Vamos para adentro. Nuevo mapa. Nuevo mundo. El mundo se llama. Inslandium. Lo sé, tengo que buscar mejores nombres. Lo sé, lo sé. Dame ideas, porque parecía muy buena idea tenerlo de Ium al final de cualquier cosa, pero no, no queda bien. Pre-alfa demo. En casa. Eso que pone a la izquierda. 36 FPS. Bueno. Ahora buscaremos alguna solución. Tenemos un menú, tenemos un movimiento. Yo lo veo fluido, aunque vaya a 40 FPS, es estable. Es algo que os comentaba en Icarus, por ejemplo. Que vaya a 30 FPS o a 40 no suele ser un problema si es estable. Darme un momento, que haga que suba esto. Bueno, pues después de un rato dándole, la verdad es que lo máximo que he conseguido es ponerlo todo en bajísimo y sube a 50 FPS y ponerlo todo en altísimo y se queda como estamos ahora. Así que vamos a ir tirando así. A ver. Esto era mi ratón, ¿vale? Y mientras responda bien y se pueda jugar bien, sigamos. Como veis, tiene bastantes grafiquitos. Se mueve el césped o lo que es la hierba esta con el viento. Tengo varios caminos. Vamos a ir por aquí, que hay cosas que brillan. No sé qué es esto que brilla. Un pico que no tengo. Tengo por aquí. Asumo que habrá un tutorial en algún punto. Ah, son las flores lo que brillan. Ok. Allí hay algo. Y este debe ser el otro camino que había. Ok. Puedo saltar. Puedo agacharme. Puedo correr. Sí. Puedo pegar. No tengo nada para pegar. Saltamos. Y por aquí están las islas. Y la tormenta esa eterna. Oh, hacen ruido las hojas al moverse. ¿Esto qué es? Oh, madera. Madera. Ya sabéis lo que os digo. En los juegos de supervivencia, siempre arrasarlo, cogerlo todo. Pero primero, un momento, a ver si estamos en el tutorial. Tab. Le apriete Tab. Inventario. Tenemos madera. Crucial para inventar, para construir cosas. Perfecto. Tenemos equipamiento, tenemos inventario con, parece una especie de selector, armas, materiales, comida, no sé qué y no sé cuánto. Crafting. Construcción. Añade recursos para empezar a craftear. Mezcla solo ingredientes que tengan el punto amarillo. Para descubrir nuevas recetas. Para descubrir nuevas recetas. ¿Cómo? Eso tiene buena pinta. Vale, de momento solo tengo un ingrediente.
Condiciones, estoy en casa, se reduce el consumo de estamina, de resistencia, ¿vale? Y sueños y progresión. Esto aún no está implementado. Ok. Vamos aquí, que esto tiene pinta, se veía en el vídeo esta cosa. Nuestro recurso más valioso, la creatividad, no tiene límites. Vale, aprieta E para aprenderlo. Creatividad aprendida y me da una mesa de trabajo. Con la B entramos en maquinaria. Favoritos, maquinaria. Mesa de trabajo permite construir cosas más complejas. Necesita 5 de madera. Zoom. Dice que puedo hacer zoom. A ver. No me ha quedado claro lo del zoom. No tengo la madera requerida. Entonces, a ver. Aún no tiene todos los recursos. Vale. Quítate, por favor. Quítate. ¿Puedo rotar? ¿Puedo quitarte? Escape, aunque no lo ponga ahí. Ok. Madera. A arrasar con la madera. Coger. Vale, un hacha y puedo coger más de la cuenta. O sea, es decir, talar el árbol. Primero vamos con las ramitas, que son fáciles. Ya tengo suficiente. Mesa de trabajo, por favor. Aquí mismo, rota. Supongo que después se podrán quitar. Hay un destroy, con lo cual. Vale, puesta. Puesta. Quítate, por favor. Ahora. Usar mesa de trabajo. Oh, me han engañado. Es el mismo sitio que he entrado antes. A ver. Necesito más de un ingrediente para mezclar. Eso lo entiendo. Y más de un ingrediente. Flores. ¿No? Flores. ¿No? Piedras. Piedras básicas. ¿Dónde hay piedras? Madera. Anda, mira, si un árbol tiene más de una, las coge las dos. Eso está guapo. No veo nada que pueda coger aparte de las ramitas. Sigamos. Piedras, dámelas todas. Todas mías. Un pico y podré coger más. Y aquí. Vale, tap. Tap. Ya tenemos cosas. Tenemos dos cosas. Y en la mesa de trabajo podemos poner madera y piedras y aprender. Lejos de la mesa de trabajo, por lo que veo. Nueva receta. O sea, con un palo y una piedra he aprendido una. Voy a sacar una nueva receta. ¿Vale? Aprender. Martillo de piedra. Perfecto. Ah, mira, lo puedo craftear directamente desde aquí. Pues craftealo. Uno. Vale. Ya ha salido triángulo. Estos son cosas para construir una casa. Nuevas recetas también. No sé por qué. Al construir. Vale. Aquí está esto. Y aquí está. Lo que. Bueno, ahora ya esto ya lo he descubierto. Las recetas, ¿dónde están los planos? Aquí, tengo un martillaco. Al uno. No sé si en el banco de trabajo se podrán ver. Aquí supongo que solo sin fuera de o lejos del banco de trabajo aquel. Lo único que puedo ver o hacer son recetas. Supongo que para construir. Es ahí abajo, ahí para construir, para hacer cosas más avanzadas. El vídeo y la sinopsis explican que tú estás en esta isla, no queda muy claro, en las islas estas, vas viajando de un lado para otro. En el vídeo hemos visto que tiene una especie de parapente que lanzas y vuelas, asumo que aún no puedo hacerlo. Y hay que luchar contra la infección, una especie de hongos, que debe ser aquello, tiene toda la pinta, eso que vemos allí. Vale, ya voy a la B. Ah, mira, con la B se ven las recetas, perfecto. Vale, tenemos para construir una choza bastante interesante ya, ¿eh? Aquí ni nada, y aquí césped. Podemos hacer trozos de césped. Ah, esto está guapo. Techo con césped. Para camuflarse. Ok. Ah, y hay otra. Vale. Maquinaria y favoritos. Vale. Tengo un martillaco. Dame martillaco. Ah, el martillaco no es exactamente esto. El martillo es para construir. Ok. Maderita. Una mariposa, mariposa. Me he perdido. ¿Una mariposa? Sí. No tengo. Uy, no te caigas. De momento no tengo más ingredientes que mezclar, con lo cual en el banco de trabajo asumo que no podré hacer nada. Así que estamos buscando ingredientes. Y por supuesto arrasando con toda la isla, todo lo que pueda, claro. Esto es un camino secreto.
A ver, ¿dónde voy por aquí? Allí, hay una cueva que brilla. Con lianas, no es donde estaba yo antes, ¿no? Si me caigo, me mato. Vamos a comprobarlo. ¿Qué decía? Ah, madera. Espérala. Por aquí. Deja apretado, para bajar. A ver. Ah, me he colgado en la liana. Creo. ¿Puedo subir? No. No sé qué he hecho. No sé si me he colgado aquí. No, vale, no es la liana. Me he colgado en el borde. Haces así y te cuelgas. ¡Qué leche! Me he tumbado. De tumbar. Bueno, no tengo ni idea de para qué. A ver, un momento. Esa cueva. ¿O es de dónde he salido yo? Sí, es que desde el otro lado parecía más bonito todo. Por aquí no hay ingredientes nuevos, ¿no? Dame ingredientes, dame. Coger. Madera y ramas, hojas. Vale, estos árboles. Ya tengo otro ingrediente. Vamos a aprender otra receta. Aquí no, por favor. Aquí. Aquí. No. Las leaf estas no tienen punto amarillo. O tengo que aprenderlas en el banco de trabajo. Estas cosas se pueden picar también. Momento. A seguir robando. Picar. Voy a hacer una escalerita. Arriba. Sí. Picar. Nada escondido. Estoy buscando tesoros. Se está haciendo de noche. Vale, hay ciclo día y noche también, ¿eh? Vamos descubriendo. Vamos, vamos, vamos. Aunque dan árboles sin coger. Vale, con las hojas supongo que podré. ¿Qué es eso que brilla al fondo? Hay un montón de cosas brillando. A ver, aquí sí puedo. Vale, esta era. ¡Hola! Aquí hay un montón para mezclar. Si mezclo esto y esto, ya lo conozco. No. Reset. Hojas y. No, las hojas no se pueden mezclar con nada. Consigo mismo. Más. Nueva receta. He hecho una tela. Tela de arbusto. ¿Vale? Más, ¿no? Y entonces las piedras puedo poner. No. ¿Más piedras? No. ¿Solo piedra? Nueva receta. Una piedra afilada. Craftear. Perfecto, ya tengo otra cosa aquí. Craftea otra más, porque la vas a necesitar, me parece a mí. A ver. Entonces, tres piedras. ¡Ah! Está lloviendo. Vale, tampoco era tan mala idea hacerse la casa, ¿no? Abajo a la izquierda veo el simbolito de agua, que no sé muy bien qué significa. Y no sé si es la isla o yo, pero se está cabeceando todo para un lado y para otro. No, se mueve todo. Bueno, mientras no me digan nada, yo sigo aquí. Entonces, con la piedra esta y un palo, nueva receta. Un hacha de piedra, dámela ahora mismo. Una solo. Vale, ¿qué más? Una piedra y un palo y una piedra. Otra receta. El pico, lo quiero ahora mismo. Perfecto. Vale, necesito cosas afiladas de estas. Quiero craftear esto. Vale, mira, desde aquí craftear directamente. Una, dame dos o tres por lo menos. Perfecto. Ah, y una de estas también. O dos. Ok. Investigar. Ahora tengo esto. Tengo esto. Una. No. No. Esto ya estaba. Fuera. Curioso esto de tener que ir haciendo combinaciones. No. Parece que por aquí nada más. Esto no lo estoy usando para nada y me mosquea. Una de estas. Se apaga todo. Y otra. Y otra. Y no más. De momento no me deja poner más de tres. Vale, pues parece ser que no hay más recetas que descubrir. Ok. Pero bueno, hemos descubierto. A ver, ¿por qué me dices que abra la B? Porque hemos descubierto una cama confortable para descansar. Vale. Sería una especie de imán que no sé qué significa. La cama aquí, debajo, que no me quiero mojar cuando duerma. Perfecto.
Y dormir. Ah, setear como casa, pero vale. Aquí, esta isla es ahora mi casa. Y dormir, que es de noche. Y se tumba ahí en la camita y sueña con las nubes y sigue lloviendo. Ha descansado bien, pone ahí arriba a la derecha. Perfecto. A ver, tenemos que abrir el tab. Vale, porque hemos inventado la cosa esta. ¿Y aquí qué? Esto. A ver, hacha y pico. Ok. ¿Con el martillo qué puedo hacer? Ah, puedo cubrirme como si fuera un arma. Así, vale. Si yo le pego una torta a esto. O 10 tortas. Uy. No sé si te puede caer encima. Vale, ¿se coge solo? ¿O tengo que...? Tengo... ¡Hola! Vale, lo he hecho todo de golpe o algo así. ¡No te caigas! A ver si me voy a caer yo. Vale, hay físicas, ¿eh? Si teníamos dudas, hay físicas. A ver... Picapiedra. Dice que estoy húmedo. No penséis mal, simplemente que está lloviendo a lo loco. Vale, el iconito ese de abajo del agua rojo. Vale, aquí me estoy cubriendo, ¿no? Es malo. O sea, a lo mejor te puedes enfermar y todo. Un segundo. Dice que vaya aquí a ver qué. Ah, puedo construir cosas. Una cesta. Una. Ah, para guardar hojas. Para guardar piedra. Para guardar madera. Y una tela. Que pueden darle. Se le puede dar diferentes formas. Tela de hierbas. Vale. Ya se me ha ido el mojado. Ahora me he mojado otra vez. Porque, claro, ¿cómo me voy a cubrir con todo el viento que hace? Eso quiere decir que haga una casa pronto, ¿no? Me parece a mí. No sé si te puedes poner enfermo o no. No sé si hay que comer o no. Aquí han aparecido más árboles. Quiere decir que se regeneran, supongo. Momento. Ya voy, ya me cubro. Vale, aquí no me estaré mojando. Vale, vamos a aprovechar a picar alguna cosa por aquí. Quiero picar. ¿Esto? ¿Visto el icono? Aquí. Dale caña. Perfecto, stone. Esto no se puede picar. Y eso. He visto el icono. Aquí. También. ¡Ey! Winston. Ha salido una cosa rara. Hemos cogido. Una piedra de viento que brilla. Vale, perfecto. Empezamos con la magia. Ya estoy húmedo otra vez. Y es que a mí esto de picar me gusta. Ay, no, que no era por eso. Sigamos, sigamos. También, a picarlo. Stone. No, yo quiero Weston de esas. No, esto no lo pico, que es el escalón para subir. Aquí. Vale. Vale, tengo un montón de stones. Tengo 50 y pico. No abuse Stonium, que aún queda mucha isla. Vale, entonces, tengo que descubrir más recetas. Y tengo que descubrir también el parapente ese para volar, ¿no? No es un buen momento para volar ahora, pero... ¿puedo coger? No, y no. No hay hierbas para coger por aquí, solo piedras. Ya tengo muchas piedras. Madera... ¿Dónde se cogían las hierbas? Así que de los arbolitos estos. Ok. Vale, pues vamos a ir hacia arriba. Si aquí no puedo aprender nada nuevo. Recetas. Esto no se puede poner. Esto no. Ya las combinaciones estas ya las conozco. Pensaba que podríamos hacer algo con esto, pero veo que no. No he fabricado de esto. Vamos a fabricar. A lo mejor sale algo. Una y otra más, por favor. Y de estas también, que no tengo. Bueno, sí, tenía tres. No, y no. 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 No, no puedo poner las cosas nuevas. Porque si pongo esto se apaga, si pongo esto... No. Ya no me acuerdo lo que combinaba antes. Esto no puedo usarlo y esto no puedo usarlo. Ok. Tú no me enseñarás nada. Más sabiduría. ¿Qué quiere que mire? Ah, esto. No me enseñarás nada más, no. Lo que sí puedo hacer es construir la casa. Pero yo no sé si voy a quedarme en esta isla. Me gustaría una isla
no sé, más con forma de barco. Ah, puedo hacer las cosas estas. Pero no solo para almacenar, esto tiene pinta de hacerlo donde quieras quedarte. Vámonos a investigar. Por ahí arriba. Uy, ¿cómo corre esto? Hay piedras flotando. Y el musgo aquel. La isla infectada. Tendré que ir, supongo. Sigamos. Antes me he tirado por el camino secreto aquel de allí, que era de secreto, tenía poco. Quiero coger cosas nuevas. Arriba. He hecho un ruido. Allí hay algo. He escuchado un ruido, ¿eh? He escuchado un ruido raro. Y de aquí han salido antes el Weston, ¿eh? Ah, mira, autoasigna la herramienta, me parece. No, la Winston, que diga. La piedra del viento. Pues no, ahora no han salido. Vale, nueva zona. Y no puedo volver a subir. Dime que sí. Sí, el tío salta bastante. Sigamos. Aquí hay símbolos fálicos primitivos. Una cueva. Quiero llegar allá arriba. Hay una piedra de esas con bandana que me enseñan cosas de la sabiduría. ¿Lechuga? No. A la cueva. Hacha. Vamos a ver. Ahí hay una cueva tapiada. Pues de momento el juego me está pareciendo interesante. Es sencillito, es relajado. No ha aparecido ni un solo bicho. Acabo de hacer un combo con un hacha al cortar un árbol. Esto es otra herramienta para arrancar tocones, supongo. Vale, por aquí ni nada más, ¿no? Estoy buscando a ver si hay cosas escondidas o no, pero yo estoy cogiendo todo lo que puedo. De momento no salen materiales nuevos. Vale, vamos a la cueva esa que está ahí cerrada. No parece que tenga de momento un límite también de llevar cosas encima. Las plantas que brillan, no puedo llevármelas. ¡Oh! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Piedras gratis! Parece haber un límite de peso. Piedras gratis para todos. Esto no brilla. Vale, esto podré picarlo, ¿no? ¡Adelante! ¡A la cueva! Una Winston me ha dado. Esta no. Quiero piedras de viento. Dame piedras de viento, por favor. Pues ya no da las piedras de viento. Parece que es un poco al azar, ¿eh? Porque esto solo da piedras normales. Bueno, vamos. Se ha puesto tenebroso de repente. Sigamos por la cueva tenebrosa. Me siento mejor con un hacha. Los reflejos son tope de estrés. Esto es agua. Presiona, para recoger agua. ¿Con qué? Si no tengo. No tengo nada, ¿no? Ah, sí, mira, lo he metido en Dirty Water, agua sucia. Vale. Lo he metido en un cuenco de barro o algo así. Coge, coge agua. Vale, ya veremos a ver qué podemos hacer con esto. Piedras gratis. A ver, sigamos. Hemos salido por otro sitio de la isla. Ah, si estoy subiendo. La piedra esa con la bandana, con la tela, tendría que estar por aquí. Ahí hay algo flotando. Está arriba. Sigamos para arriba. De momento tiene un empezar un poco lentito. Pero bueno, estamos como descubriendo los controles y un poco la isla y el mundo. En esta isla es más grande de lo que pensaba. Ahí está. Es una piedra que tiene música. La madre tierra provee lo que puede ser cultivado, cogido, recolectado. No, la madre tierra provee lo que hemos, no sé qué.
aprender el no sé qué. Un cortador de madera, una serrería. Vale, hemos aprendido una serrería de la piedra de la sabiduría. Vale, puedo hacer tablas de madera, según esto. Ok. ¿Me caigo? Sí, me caigo. Okay, que se resbala. Cuidado con las físicas. Ok, hay un montón de islas alrededor y cosas que brillan. Ah, lo que brillan son islas, ¿no? Hay una sombra. O islas o bicharracos, no sé lo que son, pero hay sombras por allí. Y no sé dónde monta mi base, por ahí abajo. Antes de bajar, vamos a investigar un poco. Esa piedra que flotaba. ¿Qué es eso? Por aquí. Camino secreto hacia allá. Ahí veo setas. ¿Están en mi isla las setas? Ahora vamos. Un segundo. Hay una piedra flotadora. ¿Puedo subir? Sí. ¿Estará por aquí arriba? ¿Dónde estás? Ahí. No puedo llegar a ella. Está flotando ahí fuera. Ahí. No sé qué es. Pero flota, ella sola. Las setas que he visto son aquellas de allá, quizás, ¿no? A ver, sigamos. Sigamos explorando la isla. Ahí hay piedras gratis, pero ya es que llevo... No voy a poder volar con tantas piedras en el bolsillo. Sigamos. Estoy buscando otra piedra de sabiduría. Dos caminos. Uy. ¿Esto qué es? Ah, es agua. Es una especie de catarata. Es una catarata. Está un poco rara la catarata, pero es. Vale. Y por ahí te vas al quinto pino. Y allí hay muchas setas. Hay un montón de islas con setas por aquí, ¿eh? Vale, creo que los brilli-brilli son islas, ¿eh? Con lo cual hay un montón de islas también. Camino secreto con gran caída. Aún no me atrevo a morir, no quiero perderlo todo lo que llevo encima. Vamos por aquí. Bueno, tampoco sé si lo perdemos todo. Por acá, piedras fálicas. Y... no veo nada que parezca un secreto. Ahí va la catarata también. Nada. Sigamos. Le falta un poquitín de música al juego, ¿eh? O sea, los sonidos del viento y todo esto son muy bonitos, pero... aquí, piedras gratis y nada más. Oh, dame una piedra de la sabiduría, por favor. Vale, pues no tiene pinta de haber nada más. Pues vuelvo a base. He vuelto a base después de perderme por toda la isla. Ha habido niebla, se veía poco y me he perdido por todos lados. Esta isla es muy grande, muy muy grande. A ver, vamos a hacer la serrería. No sé qué es el imán ese automático, pero... a ver qué me permites hacer tú. No, todos no. ¿Dónde vas, loco? Botón derecho, nivel 25. Ok. ¿Y esta F qué es? Ah, tengo que darle en la zona blanca. Y va más rápido. O va. No, va más rápido. Vale. Clicker, clicker, clicker. Cada vez va más rápido, se acelera. Después en casquilla o algo, ¿no? ¡Ah! Vale, cuando fallas una vez, se atrasa. Vale, tengo 25 tablones. Voy a dejarle otros 25 aquí dándole. Me llevo estos. ¿Tú funcionas? ¿Qué pone? 0 más, 15 menos, igual a 0%, 15 menos. Links. Ah, esto es la automatización que hemos visto que ponía como cuerdas con un molino de viento o no sé qué rollo. Hay como una especie de fórmula matemática aquí. ¿Esto sigue trabajando? No, si no estoy yo aquí no trabaja, ¿no? Bueno. A ver, tengo tablones. A estudiar. Mira, ahora sí me deja poner esto. Ok, a ver... ¡el parapente! Craftearlo ahora mismo. Parece el parapente de Zelda, pero lo es. Creo. A ver, fuera. ¿Qué más? Un tablón. No, esto es lo mismo de antes. Dos de estos. Necesito hacer más. Un segundo. Quiero hacer más de estos, por favor.
Además he cogido un montón. 1, 2. No. Esperaba más, ¿eh? Esperaba poder descubrir más recetas. Ok, tengo el parapente ese. A ver, el tap. ¿Dónde está? ¿Se pone solo? Supongo. Alas artificiales para volar de isla a isla. Tiene que ser de abierto cuando estás en el aire, ¿vale? ¿Y cómo? Doble tap, a ver. Voy a saltar desde aquí. No, no es el, con el espacio saltas, pero el doble dejar apretado. No. Mejor hay que saltar desde más alto, pero no tenía la pinta esa en el vídeo. Control, Shift, no. El hombre aprenderá a volar. Tap, espacio, control, alt. Cago en todo. Dame instrucciones. ¿Algo más que hacer aquí? ¿Y aquí? Esto hace tablones, pero solo si estoy yo. Quita. ¿Algo más que construir? A ver. Los almacenajes. Ah, el almacenaje de tablas. Vale, y esto es el basket para guardar a las hojas. Por cierto, yo he traído agua. No puedo hacer nada con el agua. Oye, mirad las piedras esas como brillan por la noche. Seguro que esto está lleno de piedras de viento, pero no sé si romperlo. No puedo investigar nada con el agua. Sí, agua. No se enciende, no me deja. No hay nada con qué combinarlo, igual que esto. Ok. Vale, y ahora como... Vamos a un sitio alto. Antes me he caído de un sitio bastante alto y no me he matado, con lo cual asumo que no hay daño por caída. Vale, entonces. Yo tengo equipado la cosa esta. Ah, ahí pone E, equipar, R, desmantelar. Equipada, no sé dónde, aquí. No sé, se le ha puesto la cosa esta aquí encima y ahora dice que está equipado. Vale. A ver, saltar, espacio, dejar apretado, no. Piedras de viento, seguro. A ver, sube. Saltar, doble espacio, doble espacio. Hola, me acabo de pegar. Bienvenidos a las clases de vuelo de Tonium. Póngase el casco, por favor. Doble espacio. Así. Oh, sube bastante. Estrellas con los árboles. Vale, es un poco de vuelo un poco extraño, ¿eh? A ver. Así. Acelero, hacia adelante. Vale. Para arriba, para abajo. Movimientos. Puedo frenar, dice. Aquí arriba no he estado. Vamos a aterrizar, aterrizar, aterrizar. Vale, me he estrellado. ¡Ey! Esto se puede coger con una especie de azada o algo así. Algo que aún no he hecho. Me falta una herramienta por descubrir. Aquí esto es trigo, parece trigo, ¿eh? Ok. Pues. Ya puedo ir a sitios donde nunca el hombre ha ido. En esta isla, al menos. A volar. Quiero volar. Esto es trigo. Le puedo convertir. Me falta una herramienta por descubrir. Tiene que ser con la piedra afilada, seguro. Y una madera quizás sea demasiado grande. Tendría que ser un palito, pero no he visto palitos. Vale, todas las piedras que brillan supongo que tendrán Winstones dentro. Aquí hay un árbol tomajo, pero nos vamos de exploración. Sabemos que aquí arriba hay trigo, hay que venir cuando tengamos la azada. ¿Dónde vamos? Allí. Allí. A ver si no me mato. Espera un segundo, que si podía grabar. Grabar, por favor. ¿Esto graba? Se ha grabado. Al ataque. ¡Uy! Voy a máxima velocidad, picado. Parece que no hay daño por caída. De momento nada me ataca. En el vídeo se veían como hongos que atacaban. Eso.
No sé si el hacha es lo mejor para atacar, pero... Ok. Ah. Ah, es verdad, me podía proteger. Vale, me hace daño igualmente. Vale, he cogido una Micter, fibra de Micter, que debe ser la cosa esta. ¿Se ha muerto? Sí. Fibras de Micter. Recurso para craftear cuerda. Ok. Tiene pinta de ser caca. Me salpica. Uy, vienen un montón. Por cierto, habéis visto un combo, ¿no? Cuatro toques con el hacha es un combo. Uno, dos, tres y cuatro. Salí volando. Susto. A ver, morir. Tengo que matar esta cosa, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Ocho fibras. Y creo que he limpiado la isla. Menos el bicho este. Los hongos que habían por el suelo que no podía coger han desaparecido. ¡He purificado una isla! Héctor, no sé qué es. Estoy cogiendo potatoes. Dámelas todas. Potatoes. No. No veo dónde están las potatoes. ¿No hay más? No hay más. ¿Y aquí? Sí, son potatoes. Patatas y piedras. Vale, pues el parapente. Yo pensaba que tendría que coger corrientes de aire o alguna cosa de esas, como los torbellinos esos que hemos visto en varios sitios. Pero, uy, la piedra de sabiduría, pero deja ir bastante lejos. Aquí con su musiquita. El mar de nubes nos trajo a la orilla. Casa una vez más. Oh, la rueda, el timón. Mira, de ahí, esas son las cataratas que estamos viendo de ahí. Es que mi isla es enorme, es esa isla de ahí. Es grande, grande. Yo, si quiero una isla para navegar, va a tener que ser más pequeñita. Porque llevar eso tiene que ser como coger una nave inmensa en un juego que no sabes manejarte. Estoy cogiendo patatas a saco y no sé muy bien para qué. Lo quiero todo. Vale, aquí no hay nada más, nos vamos. A ver, un segundo. Fibra. ¡Ey! La patata la puedo comer directamente. Vamos a comer una. Eat. Comiendo. Aquí. Ah, mira, se pone aquí, se queda y va subiendo la de esto. Vale. ¿Y esto qué es? Potato seed. ¡Ey! Me ha dado una. No sé si al arrancarlas tengo semillas para plantar. Perfecto, porque hemos visto que hay huertos. Y esto tiene un punto amarillo. Se puede mezclar. ¿Lo puedo hacer aquí? Sí. Cuerda, tenemos cuerda. Me parece a mí que vamos a necesitar unas cuantas. Craftea, craftea. No sé qué, basket para guardar cuerda y ropa y cuerda. A ver. ¿Algo más? No. ¿Algo más? No. Ok. Vámonos. A ver, esa es mi isla. Yo, como no tengo límite de inventario, yo sigo tirando. Vámonos a otra isla, vamos. Aquella es muy grande también. Vamos a buscar. Uy. Puedo llegar, ¿no? ¡Acelera! Hay otra isla infectada. Voy a intentar, más que dar un montón de vueltas, porque veo que las islas son enormes. A ver si encuentro las piedras de sabiduría si hay por aquí. ¡Ey! Cómo mola la sensación de estar volando por aquí. No veo que tengan piedras de sabiduría esta isla. No te estrelles, que no sé si te vas a caer. ¡Eh! Eso es. No, era una piedra normal. No veo. ¡Ah! Eso, me caigo. Quería ir a la cueva esta, pero. A ver, algo nuevo. Aquí hay una piedra negra. ¡Ah, mira! Está allí la piedra de sabiduría. Piedra negra. ¿Quién eres tú? Carbón y una hoguera. Vale, así puedo asar las patatas. Dámelo todo. A ver, piedra de la sabiduría. Vale, voy a tener que entrar volando por aquí. No, puedo volar aquí.
Sí, si no fuera tan tonto. Está muy roto esto, ¿eh? Vale. Está muy rota las alas. El que nos trajo a este mundo, ¿eh? Ellos nos trajeron. We were brought. No, no, nos trajeron a este mundo para amaestrarlo. Y lo hicimos y lo amaestramos. Bueno, más que amaestrarlo es para conquistarlo, porque está hablando de un mundo. Ya sabes que mi inglés es así, así, ¿eh? Y tenemos un timón, un timón, no. Lo que lleva a los barcos para poner la dirección. Un timón. No sé por qué me suena que no es timón, ¿eh? Ahora me saldrá. Carbón, lo quiero todo. Una hoguerita para cocinar, lo pone bastante claro. Puedes poner plates. Ah, puedo con. Para cocinar algunos platos. Tengo la rueda de timón. Oh, es que todo me sale como timón y el timón. No me acuerdo las palabras exactas ahora mismo. Mi cerebro está bloqueado. Y aquí que tenemos, esto era para guardar cuerda. Vale. Ok. Pues ya me falta la vela, supongo. Y con la vela ya podemos empezar a montar una isla que se mueva. Estoy arriba del todo de la isla. Y ahora con el que tenemos el parapente podemos ir a todos lados. No sé si los pájaros hacen algo. Veo un montón de islas y es un montón de sitios donde podemos ir. Y encima no tenemos como límite del inventario. O sí tenemos límite, porque esto se está llenando. Vale, sí tenemos límite. Habrá que volver a casa, hacer un cofre y dejarlo todo ahí. O buscar una isla ya, porque esa es demasiado grande. Quiero una isla pequeñita que tenga forma de barco o algo así. Y que sea manejable, porque en el futuro sabemos que nos vamos a mover con ella. Vamos a dejarlo por aquí. No sé qué pensaréis del juego. A mí lo que veo me gusta. Pensaba que al ser una pre-alfa, que aún le queda un año de desarrollo, al menos, esto iba a estar más verde. Y sí, está verde, pero de verde bonito. Me está gustando lo que veo. De momento es todo muy básico. O sea, estamos haciendo herramientas muy básicas y volando por aquí y por allá. Y no sé si será repetitivo o no, pero. Hasta que no tenga una isla flotante estilo barco con una casita y que yo me sienta como un pirata del mar de nubes este, no voy a dejarlo. Así que para 2, 3, 4 capítulos más, no sé cuántos habrán o para cuánto dará la demo, sí vamos a hacerlo. Pero, como sabéis, será en el canal secundario. Cuando estéis terminando de ver este vídeo, tendréis ya uno preparado, la continuación a partir de este mismo punto en el canal secundario. Espero que os haya gustado. Darme vuestra opinión sobre este juego, tanto aquí como en el siguiente vídeo. Tiene buena pinta, no sale hasta el 2024, pero si no vemos nada muy, muy roto, o sea, algo que sea muy, muy aburrido, supongo que cuando salga haremos serie. Supongo. Encaja mucho con la temática que a mí me gusta. Ya lo veremos, queda mucho tiempo. Gracias por llegar hasta aquí y recordad, tenéis siguiente la continuación en el canal secundario. Nos vemos allá.